Buenas, Joan. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Hau piaoliang! ¡Xiexie, Xiaoan! ¿Ni ao le ma? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Damaris y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. Tendremos mucho de arte y cultura a nivel local, nacional e internacional. Comenzamos con la semblanza de una mujer revolucionaria y parteaguas en la pintura y la poesía. Carmen Mondragón nació en la Ciudad de México en 1893, hija del general Manuel Mondragón, sobre quien recae la ejecución de la Decena Trágica. Creció en el seno de una familia adinerada en pleno porfiriato. En París fue donde ingresó a un internado en el que tuvo la oportunidad de descubrir sus dos grandes pasiones, la pintura y la poesía. Carmen Mondragón decidió volver a Ciudad de México y conoció a Manuel Rodríguez Lozano, con quien se casaría en 1913 y volverían a París. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pareja y toda su familia se refugió en San Sebastián, España. Sin embargo, regresaron a México en 1921. Fue en ese mismo año cuando pasó a llamarse Nahui Olin. De vuelta en México, Nahui Olin retornó a la pintura. También modeló para Rosario Cabrera, para el mural La Creación de Diego Rivera, donde aparece como Erato, la musa de la poesía erótica. También posó para Jean Charlotte y realizó desnudos para los fotógrafos Edward Weston y Antonio Garduño. Mondragón fue la primera mujer en posar desnuda en el país mexicano. Elena Poniatowska las bautizó como las Siete Cabritas. Frida Kahlo, Nahui Olin, Pita Amor, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Elena Garro y Nali Campobello. Mondragón falleció mientras estaba en su casa de la infancia en Tacubaya el 23 de enero de 1978. La figura de esta mujer en el mundo mexicano fue muy significativa en el arte, la lucha por los derechos y en el feminismo. El nombre de esta artista es Nahuatl y significa perpetuo movimiento. Fue su pareja, el pintor Dr. Atul, quien le puso este seudónimo. Y de esta artista desafiante, vamos con las noticias de la semana, que están muy interesantes. El recinto dedicado a difundir y enaltecer el cine local, nacional e internacional, la Cineteca Mexiquense, cumple 5 años el pasado 24 de agosto y lo celebra con una cartelera muy interesante y de gran calidad. Entre sus proyecciones en el celuloide, se contó con la presencia de directores de cine nacional en conversatorios con el público asistente, donde platicaron de su experiencia como cineastas. La celebración de la Cineteca Mexiquense comenzó el 22 de agosto y finaliza sus actividades de aniversario el próximo domingo 27, con una función musicalizada de la película alemana El Gabinete del Dr. Caligari, a cargo del elenco artístico de la UAMX, Mr. Fox Jazz. Este evento será a las 18 horas. El Festival Quimera Metepec cumple 30 años en esta edición. Y para iniciar con los preparativos, lanzó la convocatoria a todos los artistas y grupos nacionales y locales que deseen ser parte de este aniversario. Como cada año, busca tener presentaciones artísticas, obras de teatro, conciertos, exposiciones de artes plásticas, fotografía y gastronomía. Dicho festival está organizado por la Dirección de Cultura del municipio. Quimera 2023 se realizará en el mes de octubre y la convocatoria de inscripción cierra el 31 de agosto. Los finalistas se darán a conocer el 22 de septiembre. El productor de estudio Ghibli, Toshio Suzuki, cree que la nueva película de Hayao Miyazaki es la más costosa que se ha hecho en la historia de Japón. La última película de Hayao Miyazaki, titulada El niño y la garza, se estrenó en Japón el pasado 14 de julio, convirtiéndose en una de las películas más exitosas del director para estudio Ghibli. Kimitachi Wado Ikiruka, su título en japonés,
ha recaudado 2.140 millones de yenes, unos 14.9 millones de dólares aproximadamente. Esta cifra supera películas importantes en la filmografía de Hayao Miyazaki, como El viento se levanta y la ganadora del Oscar, El viaje de Chihiro. El tráiler que vieron al inicio de este programa es parte del cortometraje animado Let's Eat de Dixon Wong. Pueden encontrar este bonito trabajo en YouTube y disfrutar de la conmovedora historia de una madre e hija inmigrantes chinas que comparten su relación a través de la comida. Y bueno, con esta recomendación me despido de ustedes. Gracias por estar de nuevo aquí. Recuerden que este programa es una producción de Cupa UAMX. Los veo en la siguiente emisión. Esto fue Itinerante y yo soy Damaris. ¡Adiós!